Muy buenas noches ya para todas las personas que están en este momento en la plataforma del Seminario Permanente de Filosofía en la ciudad de la Casa Museo Guillermo León Valencia. Esta actividad la realizamos desde la Universidad del Cauca como parte de sus políticas de extensión a la comunidad, apoyada por el grupo de investigación. Por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el grupo de investigación que dirige el doctor Aristides Obando en Ética, Filosofía Política y Jurídica, el Departamento de Filosofía, el Semillero de Investigación Arge. Hoy, un saludo especial a todos los estudiantes y compañeros que están en este momento acompañándonos, a Gustavo que ha invitado gentilmente tanto a Alejandro como a sus estudiantes y a las personas que van llegando y se comunican con nosotros. O se conectan con nosotros para esta actividad. Un agradecimiento a la dirección de la Casa Museo Guillermo León Valencia, en cabeza de la doctora Alessandra Collazos, y al ingeniero Guillermo Hidrobo, que es el que nos mantiene en el aire. Hoy tenemos un tema de bastante interés que ha despertado también el interés de muchas personas, que lo realiza el ingeniero Alejandro, y se trata de hablar de la. Del ajedrez como un elemento educativo y constructor de paz. Entonces, como tenemos el tiempo medido para que nos alcance, 7:30 estamos cerrando la sesión. Doctor Rivera, buenas noches. Álvaro Rivera, profesor también de la universidad. Y Alejandro, tienes en este momento y a partir de este momento un poco de la palabra. Bueno, muy buenas noches a todos, al doctor Gustavo Zorrilla, a todos los demás miembros de la Universidad del Cauca que me hicieron la invitación de participar en este espacio. Un saludo también para todos los estudiantes presentes, tanto de la universidad como mis estudiantes de los cursos básicos de ajedrez y padres de familia. Para todos, muy buenas noches y muy complacido pues de poder estar aquí y contarles un poco de lo que ha sido mi experiencia enseñando ajedrez y de a través de esta práctica poder contribuir un poco en la convivencia de nuestro municipio de Palmira. Voy a hablar particularmente pues de toda esta experiencia que en los últimos años se ha venido desarrollando acá en el municipio. Entonces, bueno, vamos a comenzar un poquitico hablando del ajedrez, de qué es el ajedrez, un poquitico de su historia y luego nos vamos a introducir a los diferentes enfoques sobre los cuales se puede ejercer esta práctica, ¿no? Entonces voy a compartir aquí pantalla para que empecemos. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de las experiencias que he tenido en la enseñanza, promoción, difusión y sus aportes para la convivencia en Palmira Valle del Cauca. Mi nombre es Alejandro Hernández, ingeniero industrial de profesión. Desde hace muchos años, desde mi niñez, practico el ajedrez. Y ha sido pues una fortuna haberme encontrado con el ajedrez porque ha podido dejar en mí grandes aportes, me ha mantenido lúcido mentalmente, podría decir que me ha mantenido unas capacidades cognitivas, digamos, en funcionamiento permanente y adquirir valores, conocer personas y poder conocer y hacer cosas maravillosas a través de la práctica del juego. Bueno, historia del ajedrez. Bueno, el ajedrez es un juego milenario que tiene sus orígenes en Oriente. Los primeros, bueno, hay unos hallazgos arqueológicos en China que se deduce que han sido los abuelos del ajedrez, piezas, tableros y piezas, tableros con impresos cuadrículas y se supone que son unos primeros principios de lo que es el juego.
En la India propiamente, sí empezamos a notar la aparición de unos juegos ya muy, muy parecidos. El Chaturanga es uno de ellos, que inicialmente se jugaba de cuatro personas y ya habían unas piezas con funciones similares a las que conocemos en el ajedrez moderno. De la India pasa a Europa a través de las invasiones árabes y en el siglo XV en España aparece el ajedrez moderno tal cual conocemos el día de hoy. Aquí introduje una gráfica, una imagen, perdón, del libro de los juegos de Alfonso X el Sabio. Y ya en 1283, Alfonso decía que el ajedrez era un juego que ayudaba o aportaba en la convivencia de los judíos, cristianos y musulmanes. Entonces, por allí ya podríamos encontrar unas primeras reflexiones acerca de los beneficios que el ajedrez puede aportar a una sociedad en materia de convivencia. Enfoques del ajedrez. Bueno, el ajedrez es un juego, pero puede ser visto o se puede adoptar desde diferentes enfoques. Tenemos el ajedrez lúdico y recreativo, que puede ser simplemente una práctica de esparcimiento, de diversión, y pues tiene como único fin proporcionar unos espacios de esparcimiento. Es el ajedrez que nosotros podemos ver en un parque o en un café, en un salón, cuyo objeto es simplemente de partir de un momento agradable con otra persona en la práctica del juego. Puede ser competitivo, de hecho, el ajedrez es una disciplina muy exigente. Cuenta con reconocimiento deportivo por parte del Comité Olímpico Internacional desde 1927. Es decir, que como deporte, pues se celebran las Olimpiadas cada 2 años y hay una cantidad de deportistas de todo el mundo que año tras año se preparan de manera disciplinada, sin parar para obtener pues unos logros destacados. Recientemente vemos unas aplicaciones del ajedrez en el ámbito terapéutico. España ha sido uno de los países que ha liderado pues este proceso. Quisiera también citar una revista para aquellos que quieren conocer un poco más de estas aplicaciones terapéuticas y sociales. Perdón. Que se llama Ajedrez Terapéutico y Social. Esta revista es elaborada por el Club de Ajedrez de Extremadura. Esta es una provincia española que está muy cercana a Portugal y pues que han hecho un trabajo impresionante en materia de aplicaciones sociales y terapéuticas. De ahí venía la categorización en ajedrez terapéutico y social. En cuanto al ajedrez terapéutico, España tiene aplicaciones para la prevención del Alzheimer, para tratar hiperactivos, Asperger, indigentes, drogadictos, desempleados, trastornos mentales, etcétera. En ese sentido,
Este es un referente, este trabajo que se ha hecho en Extremadura. Si queremos conocer de las aplicaciones terapéuticas del ajedrez. Este primer volumen de la revista Ajedrez Terapéutico y Social nos define lo que es ajedrez terapéutico y social en una entrevista que se le hace a Juan Antonio Moreno, que es el psicólogo del Club de Ajedrez de Extremadura. Y él define así el ajedrez terapéutico y social. Ajedrez social, entendemos como ajedrez social, cuando se trata de un ajedrez dirigido a personas que se encuentran en situaciones de exclusión social o que bordean la exclusión. Nos referimos pues a personas sin techo, menores en centros de reforma, presos, personas que viven en la marginalidad u otros. Y el ajedrez terapéutico es aquel que se trata o que se utiliza como remedio o paliativo en el tratamiento de determinadas disfunciones como autismo, personas con déficit de atención con o sin hiperactividad, síndrome de Asperger, Alzheimer, trastorno mental grave, personas con deterioro cognitivo por consumo de sustancias adictivas y otros. O sea, aquí tenemos un artículo importantísimo que nos ubica un poco en el contexto del trabajo que se hace desde el ajedrez para tratar este tipo de síndromes o disfunciones. Sobre el ajedrez social quisiera agregar también algo muy bonito que se muestra en este volumen, y es el de un trabajo que se hace en una cárcel en España. Aquí en el artículo se nos muestra un relato, un escrito de uno de los presos que luego de haber sido indiferente a las lecciones de ajedrez y a todo el trabajo que se proponía, empezó a ser más receptivo y empieza a encontrar analogías entre el ajedrez y su vida. Y redacta un texto que se llama Una mala jugada anula 40 buenas en ajedrez y en la vida. Yo creo que nos podemos dedicar un minutico, lo voy a leer. Estamos en una sociedad donde los valores y movimientos son paralelos o parecidos a los movimientos del ajedrez. Una mala jugada anula 40 buenas, tanto en el ajedrez como en la sociedad. Yo comparo esta frase con mi vida. Empecé mi partida con buenos resultados. Me posicioné en la sociedad con honradez, trabajo y esfuerzo, respetando los valores que la sociedad ha impuesto, como es la convivencia, por ejemplo. Adelanté mis peones, saqué mis caballos, me enroqué, seguí avanzando cada día más cerca de conseguir mi objetivo, ganar la partida. Pero después de una mala jugada he perdido a la dama y me han dado jaque. Me han comido mis caballos, alfiles y peones, y sin poder reaccionar, me encuentro con que todo lo dicho, todo mi esfuerzo, todas mis buenas obras, mis grandes jugadas en mi negocio y en mi vida no han valido de nada. Una mala jugada me ha hecho venir aquí. He sido torpe en esa mala jugada, pero el jaque no es el mate. Puedo retomar la partida. Tengo mi rey y tengo piezas. Y desde luego mi vida es como una partida de ajedrez. He hecho una mala jugada y me ha anulado todas las buenas que he hecho. No se ha acabado la partida. Intentaré luchar con las piezas que me quedan y ganar la partida. Me parece estupendo este trabajo y que podamos ver cómo las personas en este tipo de situaciones complicadas encuentran en el ajedrez una alternativa, ¿no? Un aliciente para sus vidas. Entonces, para concluir el tema la descripción del enfoque del ajedrez terapéutico y social a todos, les comparto esta revista, ¿no? Para que conozcan y lean estos volúmenes que tienen artículos muy interesantes de aplicaciones del ajedrez.
Hasta el momento, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos acabado de decir de ajedrez terapéutico y social? Bueno, entonces continuamos con los enfoques. Bueno, y el ajedrez educativo, ¿no? Que pues es muy importante, ¿no? Para el tema que estamos hablando, junto al tema del ajedrez social, que es el de formar a personas con valores ciudadanos, con valores que puede, y que puedan aportar como personas a una buena convivencia. Entonces, el ajedrez, como lo vamos a ver ahora, es una herramienta potente también para formar desde temprana edad en los valores y en lo cognitivo. Aquí tenemos unas ilustraciones relacionadas con los enfoques antes mencionados. Ajedrez competitivo, muy exigente, de toda una vida. El ajedrez lúdico, aquí inserté una imagen de los amigos del Parque Bolívar de acá de Palmira, que se han apoderado del espacio, o sea, se han empoderado, perdón, del espacio. Desafortunadamente, pues en los parques confluyen muchos tipos de cosas, de prácticas, que a veces no son las que uno quisiera, ¿no? Porque el parque principal es como la sala de la casa. Pero ha sido bonito ver cómo estos señores han recuperado parte del parque con la práctica del ajedrez. Allí hemos estado acompañándolos, de hacer visible pues a toda esta población y de generar algunas acciones para incluirlos. Bueno, el ajedrez social, jóvenes o personas en situaciones de exclusión, de marginalidad, ajedrez terapéutico y ajedrez educativo. Sobre el ajedrez terapéutico quisiera agregar que hay unos estudios que se han hecho en Estados Unidos, específicamente en un estudio que se habla mucho, que se realizó en el Instituto Albert Einstein de Nueva York. Se realizó a 469 personas mayores durante 21 años. Espero que lleguemos a tiempo, no lo sé. Este estudio lo realizó el neurólogo Joe Versace. Y concluye lo siguiente. Dice, voy a citar textualmente lo que se concluye. Lo mejor para el cerebro es jugar ajedrez. Dice, todos los participantes en el instituto tenían más de 75 años. Se dividieron en diversas actividades, juegos mentales, gimnasio, aprender idiomas, tocar instrumentos musicales, caminar por el monte, debatir. Y quienes más aumentaron la reserva cognitiva, que es un depósito cerebral que cuanto más lleno esté, menor riesgo de demencia senil se tiene, menor riesgo de desarrollar demencia senil se tiene, a una edad en que lo normal es su disminución, fueron los que jugaron al ajedrez y al bridge, seguidos por quienes se dedicaron a bailar, ya que esto pues requiere una gran coordinación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Entonces, hay muchas evidencias científicas de que la práctica del ajedrez en adultos mayores pues es muy positiva. También tenemos en el ajedrez educativo mucho, mucho material científico, muchos artículos donde se ha evidenciado que se potencia el desarrollo y el fortalecimiento de capacidades cognitivas en los niños. Aquí cité uno de los métodos a través de los cuales se enseña el ajedrez, que es el Early Years Skill. Este método es holandés. Este método se basa en unas lecciones que se desarrollan sobre un tablero gigante. Y allí se combina con música, se combina con cuento, y los niños van caminando sobre el tablero
aprenden a ubicarse, que es adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, reciben instrucciones, aprenden a acatar y a recibir instrucciones. Usted va a hacer, usted se va a mover hacia adelante y hacia atrás y hacia la derecha y la izquierda. Usted se va a mover en las diagonales. Entonces, a muy temprana edad se pueden adquirir nociones de geometría, de lateralidad y a través de este método. Igual hay muchos, muchos métodos para la inclusión del ajedrez en la escuela que van sumando en el desarrollo de habilidades cognitivas y desarrollo de valores. Ya vamos para el tema de los valores. Bueno, entonces, cualquiera que sea el enfoque en el que nosotros estemos o que practiquemos o que el ajedrez llegue a nuestra vida y que debamos tratarlo, el ajedrez desarrolla beneficios o podemos adquirir beneficios en dos líneas que son el desarrollo de habilidades cognitivas y el desarrollo y apropiación de los valores éticos, de valores éticos y sociales. Entonces, en los niños es fundamental el ajedrez para centrar la atención, para poder jugar ajedrez necesitamos estar concentrados, el silencio. Si quiero ser un buen jugador, tengo que aprender a calcular, tengo que aprender a ver en el tiempo una secuencia de jugadas. Eso me va a desarrollar unos procesos mentales de poder anticiparme a diferentes respuestas, a poder ver en el tiempo una secuencia de jugadas, que es parecido al proceso que uno realiza cuando hace operaciones matemáticas mentales. Si el niño juega ajedrez, se va a dar cuenta rápidamente que tiene que controlar los impulsos, de que jugar rápido lo va a llevar a tomar malas decisiones. La creatividad, el razonamiento lógico, la memoria. Bueno, podríamos mencionar muchas habilidades que se desarrollan con la práctica del ajedrez en los niños, pero hay una que podría ser la más importante, que es la de la lectura. O sea, el ajedrez lleva a la lectura. O sea, el ajedrecista que quiere mejorar su rendimiento, que quiere llegar a ser un jugador de élite, se vuelve o adquiere unas habilidades de investigador. Tiene que leer, tiene que consultar mucho ajedrez, cómo de los libros, de los deportes que más se ha escrito, del que más hay libros en todo el mundo, es sobre ajedrez. Y hay que buscar cómo jugaron los clásicos, cómo jugaron, cómo están jugando los ajedrecistas modernos, ver sus partidas, analizarlas. Desarrollan esa capacidad de buscar información, de analizarla y de cómo tomar de ella lo que más les convenga, lo que más les aporte. Entonces, esto es fundamental. Los ajedrecistas que yo conozco, que son de alto rendimiento, que llegan a ser jugadores de alto rendimiento, todos han tenido buenos resultados en el IFES. Se vuelven buenos lectores, se vuelven chicos con capacidades de hacer una buena lectura crítica, y van a la universidad. En esta semana nada más estuve reunido con Laura Lucía Domínguez, campeona panamericana, palmirana. Fue a la universidad a estudiar, la Universidad del Valle, a estudiar estadística. Hoy hace parte de un grupo de investigación. Y le dije que la felicité y uno se siente muy orgulloso de que el ajedrez cultive y desarrolle todas estas cualidades que les permitan a ellos realizarse profesionalmente. Se les hace muy fácil, ¿no?, muchos campos del conocimiento, porque tienen una mente entrenada capaz
de analizar, capaz de recolectar mucha información. Entonces, está más que demostrado, pues, que con el ajedrez podemos educar, ¿no? Y adquirir estas habilidades. En la otra línea, el desarrollo y apropiación de los valores éticos, también encontramos unos beneficios importantísimos del ajedrez, como el aprender a adoptar normas. El ajedrez nos obliga a seguir unas normas, los movimientos de las piezas están definidos, hay que cumplir con esas normas, desde las reglas básicas hasta las reglas que se puedan generar, pues, en el entorno social donde se practique, ¿no? La pieza tocada es pieza movida. El ajedrez en competencia, lo primero que se hace antes de comenzar es saludarse, darse la mano y ser muy respetuoso con el rival. Y de todas estas cualidades, de todos estos valores que podríamos encontrar o que podríamos pensar que se desarrollan con la práctica del ajedrez, el más importante es la autocrítica. En ajedrez, el que más aprende es el que pierde. Porque si quiere mejorar, tiene que darse cuenta de dónde cometió el error. Entonces, el ajedrez enseña a ser autocrítico. Perdón. Entonces, imagínense, hoy en día es difícil, ¿no?, que encontremos modelos en diferentes disciplinas deportivas que nos enseñen a los niños estos valores. O sea, en el fútbol a veces no encontramos muy buenos ejemplos, que digamos, y en las redes sociales que invaden a nuestros muchachos, pues mucho menos los influencers. Realmente, pues, su éxito está basado en cosas que distan muchos de la formación en valores. Entonces, pues el ajedrez se convierte en una herramienta, digamos, esperanzadora para la sociedad cuando es practicada por sus niños. Entonces, bueno, sintetizando, entonces, tenemos un ajedrez que nos aporta en estos dos componentes que son fundamentales para que una persona pueda convertirse, podría decirlo, en una persona que pueda convivir, ¿sí? Convivir o hacer parte o generar una sana convivencia con quienes le rodean. Hasta allí, ¿alguna pregunta, doctor Guillermo o alguno de los participantes? Quisiera, porque voy a empezar ahora con las experiencias que he desarrollado, ¿no?, con las acciones concretas y contarles un poquitico de lo que he podido evidenciar con cada una de ellas, cómo pienso que a través de estas acciones se ha aportado en la formación o en la generación de espacios de sana convivencia. Alejandro, no sé si es mejor que continúes y cuando termines abrimos el espacio de las preguntas, okay, para que no se corte de pronto la charla, ¿vale? Bueno, entonces, luego de haber hecho esta introducción sobre el ajedrez, sobre sus enfoques, sobre sus beneficios, pues les voy a contar lo que ha sido mi experiencia en estos últimos años en la enseñanza y en la promoción y difusión del juego. Entonces, bueno, en estos últimos años he desarrollado unas actividades que son las siguientes: los cursos básicos de ajedrez y la incursión o la introducción del ajedrez
en la escuela, el cine ajedrez, los festivales de ajedrez, encuentros con los amigos del ajedrez y los torneos. Les voy a explicar ahora en cada uno qué se ha venido trabajando y qué hemos podido evidenciar o cuáles han sido sus aportes para promover de valores en nuestros practicantes, sean niños, adultos o jóvenes. Bueno, aquí les compartí unas imágenes de lo que es el curso básico de ajedrez en el que estoy desarrollando desde hace 3 años. En este momento hago parte del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira y somos 3 los entrenadores que tenemos a cargo la disciplina. Y hemos convenido diversas labores, entre las cuales me corresponde a mí la masificación. Yo trato de identificar nuevos talentos para vincularlos a los procesos de formación competitiva en Palmira. En el aras, pues, de desarrollar ese objetivo, me he gestionado y he llegado a una alianza muy importante con la Caja de Compensación Confanti en nuestro municipio, la cual me ha permitido usar los diferentes espacios para desarrollar las actividades relacionadas con el curso básico de ajedrez. Aquí podemos ver que estamos en la biblioteca y desarrollamos el curso básico de ajedrez entre los libros. Y eso ha tenido esa sinergia, esa relación, o sea, ha dado unos frutos importantísimos que no esperaba. Resulta que en los intermedios de las clases, el promotor de lectura de la biblioteca nos comparte la lectura de uno de los textos. Y esto les ha gustado tanto a los niños que se volvieron usuarios de la biblioteca. Los niños ya empezaron a sacar su carnet, y no solamente los niños, sus padres, como van a dejar al niño, algunos lo esperan, entonces se sientan y empiezan a leer. Entonces, hemos tenido muchos nuevos usuarios en la biblioteca que se han acercado a la lectura porque el ajedrez se desarrolla en este espacio. Entonces, ahí creamos una relación ajedrez y literatura que ha sido muy bonita, y el estar allí en la biblioteca, pues también nos ha permitido poder de toda la oferta cultural que tiene la biblioteca. Entonces, por ejemplo, acá al lado derecho tengo unas imágenes de lo que se llama en la biblioteca el sábado familiar. Hay un fin de semana, un sábado de cada mes, el último, donde se invita a toda la comunidad a participar, pues, de diversas actividades culturales. Hay robótica, hay manualidades, hay pintura, hay baile, bueno, hay arte y hay muchas cosas. Entonces, llegó el ajedrez y también se ganó su espacio en estos sábados familiar. Y pues cada vez más llegan niños, llegan personas interesadas en practicarlo, y se nos agrandó el grupo de una manera, pues, desbordante, ¿no? O sea, eso ha sido impresionante, y estamos muy contentos de que esta alianza, pues, se haya podido dar. Aquí estamos evocando, aquí estamos promoviendo muchos hábitos positivos en estos niños, ¿no? Que inicialmente, pues, van a la práctica del ajedrez y terminan, pues, nutriéndose con otras actividades. Entonces, yo pienso que esto ha sido una de las acciones más importantes, que es estar llegando cada vez más a niños que conozcan el juego y que pues se acerquen a los libros. Estamos seguros de que estos niños que leen, un niño que lee, un niño
que aprende estas normas, esta manera de pensamiento que promueve la práctica del ajedrez, pues va a ser un niño que va a convivir en armonía con los semejantes, que los va a respetar, que los va a escuchar, que los va a valorar. Ajedrez en la escuela. Entonces, también hemos hecho un trabajo importante en estos últimos años para poder diseñar una metodología o para poder adoptar una metodología que pueda introducir el ajedrez en las escuelas. Al lado izquierdo tengo unas imágenes de un colegio agustiniano acá en Palmira, el Colegio Agustiniano Campestre, donde el ajedrez tiene un espacio dentro de la oferta institucional a través de la lúdica. Entonces hay una hora de lúdica semanal para niños de preescolar, para niños de primaria, también para los chicos de bachillerato, donde pues tienen la oportunidad de acercarse al juego, de conocer los aspectos fundamentales y de pasar un rato agradable pues alrededor del ajedrez. En esta parte yo trato de motivar, o sea, el objetivo fundamental es la motivación, de que lo conozcan de una manera agradable, de que si bien más adelante no deciden practicarlo, por lo menos cuando hablen de ajedrez o les hablen de ajedrez, tengan una sensación positiva o una percepción positiva del juego. Y que si no son ellos, no sé, cuando sean adultos, a lo mejor le permitan a sus hijos o a sus pequeños que lo practiquen, que tengan una buena percepción de lo que es el ajedrez. En la imagen de abajo podemos ver que se adquirió un tablero gigante en el colegio para adoptar en algunas de las lecciones, aparte de lo que es la metodología de los Yes Skill que les mencionaba inicialmente. Acá en el lado derecho tengo unas reuniones con coordinadores y rectores de algunas instituciones educativas que han estado muy atentos del desarrollo y de la introducción del ajedrez en la educación. Ellos me han generado unos espacios donde he podido compartirles diversas herramientas que pueden ser útiles para acercar a los niños al ajedrez, a la práctica del ajedrez, desde edad temprana y hasta de edad temprana como el preescolar hasta la primaria. Aquí la profesora de la institución educativa Nuestra Señora del Palmar ella quiso tener su propio tablero mural, que es una herramienta muy importante para la enseñanza del juego. Y también allá arriba vemos que en la misma institución educativa se pintó el tablero gigante para reproducir o para realizar actividades de la metodología Early Yes Skill. Bueno, entonces aquí estamos sembrando el ajedrez, llevando el ajedrez a la escuela a través del ajedrez, y eso sería otra charla, ¿no? El ajedrez puede ser transversal, y a través del ajedrez podemos aprender matemáticas, podemos hacer inclusive hasta educación física, muchas actividades de los pensum para preescolar o para niños en temprana edad, muchas asignaturas, muchos contenidos de estas asignaturas se pueden hacer transversales con el ajedrez. Y pues eso, como les decía, pues puede ser motivo de otra conferencia, porque son innumerables las estrategias y los recursos que se pueden utilizar para poder utilizar el ajedrez como una herramienta pedagógica. Cine ajedrez. Bueno, les cuento que
también nos realizamos o desarrollamos un ciclo de ajedrez, perdón, de cine ajedrez, en el auditorio de la Caja de Compensación de Confandi. Ellos tienen un auditorio muy grande, que muy cómodo, donde podemos realizar esta actividad, y que nos permitió, pues, que a través del arte, del séptimo arte, se pudiera conocer del ajedrez y viceversa. Hablando de ajedrez, pudiéramos conocer de diferentes culturas y de la historia del mismo juego. Tuvimos un ciclo el año pasado de 6 películas. Cada mes veíamos una, donde pudimos reproducir unas películas. Tenemos aquí al lado izquierdo, en la parte superior izquierda, Fajín, que es una película india. Tenemos La Reina del Cadué, que es otra película de Disney inspirada en una historia de una niña africana, que es real. Casi todas son historias reales. Una película muy popular que se llama En Busca de Bobby Fischer, bueno, ha sido llamada así, pero el nombre correcto, digamos, es Jugadas Inocentes, que también plasma la historia de un chico que prometía ser el sucesor de Bobby Fischer en los Estados Unidos. Sus padres al final deciden que no presionarlo para que se involucre, pues, en el ajedrez de alta competencia, sino que no deje de ser niño y no deje de divertirse, porque a veces en el camino a esta élite, pues es un trabajo demasiado duro, donde, pues, que quita muchas horas, y a veces a los niños, o los entrenadores o los padres, por querer que alcancen estos logros, dejan de dedicarle otros espacios y que disfruten de su niñez como cualquier otro. Entonces, esta película muy bonita deja ese mensaje de que hay algunos que, a pesar de que sean talentosos y muy buenos, pues deciden no tomar el camino, pues, de hacia la élite. La película siguiente, al lado derecho, superior derecho, tenemos una película que se llama Que Viva la Reina, holandesa. También tiene varios años, por ahí me atrevería a decir que es de los años 90. Narra de una historia también de una niña que habla con las piezas, también desarrollada en un contexto escolar, muy, muy, muy bonita. Los niños se divierten mucho viéndola. Y por acá tenemos esta historia en una escuela norteamericana, de un profesor que introduce el ajedrez para mejorar las clasificaciones en sus estudiantes. Por acá tenemos un documental con la ajedrecista campeona mundial femenina, Susa Polgar. Entonces, todo este ciclo, pues, fue exitoso. Tuvimos una asistencia masiva de los niños con sus familias. Se divirtieron mucho viendo estas películas. Era una ocasión para compartir en familia, para compartir entre amigos. Y que estoy seguro, si por acá tengo algunos de mis estudiantes y padres, podrían contarnos de qué les pareció, de qué tan provechoso siente que fueron estos espacios, que realmente, pues, cada una de estas películas deja enseñanzas muy bonitas y lecciones, ¿no?, para tener en cuenta en la formación. Yo creo que esta también es una manera de aportar en la buena convivencia, de generar espacios de sano esparcimiento, espacios en familia, y sobre todo para que conjuntamente podamos apreciar, ¿no?, estas bonitas lecciones de vida, ¿no? Entonces, esta es otra estrategia desde las cuales se ha sumado en ese propósito, pues, de generar una buena formación. Festivales, amigos, Festival Amigos del Ajedrez. Este festival, ya este año es la tercera edición. Este festival bueno, fue una idea que se me ocurrió, porque es un encuentro, sí, bueno, no es un torneo, se hace un
un torneo, pero su principal objetivo es reunir a los amigos del ajedrez de Palmira. O sea, aquí yo quise integrar a todos los niños que están comenzando en los cursos de formación básica, que fuera el primer torneo, que fuera la primer, bueno, lo primer, la primera actividad, lo más parecido a una competencia, que se conozcan, que conozcan a otros niños que sienten el mismo aprecio y amor por el juego. Está esa categoría que es de nuevos talentos, de los niños en iniciación. Tengo una categoría en este festival que es la de los adultos mayores, y esta está orientada a los señores del Parque Bolívar. Yo les llamo los amigos del Parque Bolívar. Como les decía, en el Parque Bolívar de Palmira se juega ajedrez y son principalmente los adultos mayores quienes lo practican, pero ellos, pues yo me empecé a acercar y pues siempre han manifestado pues inconformidad, porque pues llevan más de 20 años o casi 20 años, me han dicho, practicándolo en el piso, como lo veíamos ahora en la foto, y nadie se ha tomado la molestia pues de decir, bueno, vamos a adecuar el parque para que tenga unas mesas como lo tienen otros parques en Colombia y en el mundo. Entonces ellos siempre han manifestado pues un poco de, siempre han hecho un reproche porque sienten que no se les ha tenido en cuenta. Entonces yo, en vista de eso, empecé a escuchar y empecé a tener en cuenta a esta población, y hacen parte de las actividades que desarrollo. Si bien como formador les decía que uno tiene como objetivo principal identificar nuevos talentos y vincularlos a procesos competitivos, he tratado de que el alcance vaya mucho más allá, y he tenido en cuenta a los adultos mayores y les he generado espacio a los adultos mayores para que puedan practicar el ajedrez. Hay chicos que se acercan al ajedrez y lo hacen porque les gusta pasar, compartir un rato con otros compañeritos y están lejos de dedicarse, digamos, a la competición, y con ellos igual se trabaja. Se trabaja con ellos, se trabaja con los adultos mayores, se trabaja con los niños en discapacidad. Tenemos también algunos, son unos casos, pero hay unos niños en situación de discapacidad. Bienvenido, siempre está tratando de promoverse el ajedrez en todos los grupos sociales, en todos los niveles, como quieran llamarlo, de integrarse. He tratado de integrar a muchas personas y acercarlas a la práctica del juego. Por aquí, pues tengo creo que aquí compartí un videito cortico de la sala de juego durante el festival. Son niños en iniciación. Para algunos de ellos es la primera participación pues en una competencia. Por acá tengo algunos adultos mayores. Todos llevan niños de iniciación. Acá hay otra categoría que es la abierta, ¿no? Para ciudadanos en general. Y en esta juegan los niños que ya se encuentran en procesos de formación competitiva. La niña de Gora es la campeona palmirana, Laura Lucía Domínguez. El chico que está aquí sentado a la derecha es Santiago Quiñones, también campeón nacional. Ellos nos acompañan en la realización de estas actividades porque ellos saben que son inspiración para los más pequeños. Bueno, entonces ahí les contaba un poquitico de estos festivales que, a
aportan pues en la integración, en la identificación pues de esta cultura palmirana del ajedrez, de estos grupos practicantes del ajedrez que trata de que se reconozcan entre sí, de que compartan un mismo espacio y que disfruten pues de la práctica del juego. Esta actividad no tiene premios económicos. Como lo vieron al inicio, en uno de los pósters, de los afiches, perdón, habían unos patrocinadores. Entonces, con amigos del ajedrez se consigue una gorra, se consigue una camiseta, se consiguen unos detalles. Entonces, y me parece muy bonito porque la gente, o sea, no es como en un torneo que tiene premios jugosos y que pues la gente va por un incentivo económico, ¿no? Aquí todos vamos o han participado por el hecho de compartir el espacio con los ajedrecistas palmiranos. Entonces, esta es una actividad que destaco mucho, que estoy próximo ya a elaborar el diseño de su tercera edición y que esperamos que sea muy, muy, o sea, mucho mejor, sobrepase las expectativas en participación que los anteriores. Vamos a tener de seguro muchos más participantes en esta tercera edición. Bueno, sigamos. Encuentros con los amigos del ajedrez. Bueno, aparte de esas actividades que le he mencionado, pues uno empieza a crear un círculo de amigos del ajedrez, donde están los amigos del Parque Bolívar, donde hay amigos de los diferentes barrios, y realizamos actividades donde nos integramos. Por ejemplo, al lado izquierdo, en la parte superior izquierda, tenemos al maestro Santiago Quiñones Palmirano, con el que nos ha acompañado en el ajedrez al parque. A veces nos tomamos la plazoleta, una plazoleta del centro de Palmira, y jugamos ajedrez, y entonces invitamos al maestro para que él haga una partida simultánea. En el lado derecho, ahí tengo dos imágenes de un mismo evento, que es el cierre de fin de año. Afuera en la plazoleta, eso queda ahí cerca de la biblioteca, al frente, hacemos una actividad de cierre de fin de año, donde invitamos a todos están invitados, y hacemos un compartir. Cada uno lleva, unos llevan buñuelos, otros llevan natilla, otros llevan las hojaldras, y esto ya llevamos 2 años consecutivos haciendo esta actividad, y es una actividad muy bonita. O sea, he tenido unas respuestas por parte de las personas, o sea, muy contentas por el espacio. Algunos señores del Parque Bolívar pues agradecen mucho que ser tenidos en cuenta, porque aquí cuando se abre la plazoleta pues se sacan las mesas de la biblioteca, con Juan y nos presta todo, y se practica en mesitas, en sillas. Y a mí me han dicho: profe, es que acá ya no somos vagos, porque ellos allá, como les decía, los ven en el piso y dirán: no, es que acá creerán que nosotros jugamos en el piso, como jugamos en el piso pues somos vagos, somos, y nadie nos ha puesto atención. En cambio, que acá cuando nos ven sentados en mesa, pensarán que nosotros, o sea, nos perciben de una manera diferente. Entonces, les gusta eso, esas atenciones a los adultos mayores, que puedan practicarlo de una manera cómoda y digna. Digna, sobre todo digna. Yo creería que esa es la palabra, porque son adultos mayores que merecen respeto, que, como les decía inicialmente, me parece que ha habido un error en no haber escuchado esas observaciones, esos reproches, ¿no?, que hacen, y que estén jugando todavía en el piso. Ustedes van o pasan por el Parque Bolívar. Conozco varios amigos de allá, 87 años, hay un señor que tiene 87, Don Byron creo que se llama, y él va y lleva su sillita, le toca llevar su sillita, una sillita de rimas, se la lleva en el hombro y se sienta a ver jugar. Y pues sí, no hay sillas, no hay un lugar. Cuando llueve, pues se acaba la jornada, o les toca irse a los edificios circundantes a buscar dónde esconderse de la lluvia. Pero bueno, entonces, aquí teníamos otra actividad alrededor del ajedrez, que integra
que genera una red social física, podríamos decirlo, de amigos, de compartir alrededor del ajedrez, que suma, ¿no? En ese propósito, pues, de hacer o de generar una convivencia sana. Los torneos, para finalizar aquí, los torneos. En los últimos años, principalmente final de 2022 y este año, hemos hecho dos torneos que no se habían visto aquí en Palmira. En el año, finalizando el año pasado, se hizo el IRT por el Valle, se llama el Circuito de Ajedrez. Olvidé una palabra. Ajedrez por el Valle, donde se hizo torneo Jamundí, Cali y Palmira. En estos torneos tuvimos la participación de grandes maestros internacionales. Tuvimos cubanos, paraguayos, chilenos, españoles. Y pues eso fue un torneo pues sin precedentes en Palmira. Y tuvimos la oportunidad de tenerlo en la biblioteca para que nuestros niños, para que la gente pudiera ir a conocerlos. En la parte inferior tengo una foto, al lado derecho se encuentra Santiago Ávila Pavas, que es nuestro primer gran maestro palmirano. Precisamente en ese diciembre estábamos muy contentos porque alcanzaba su última norma de gran maestro. Entonces, es un orgullo. Y este tipo de torneos, pues, ayudan a que nuestros deportistas locales vallecaucanos se fogueen con estos grandes maestros y puedan adquirir esas normas de maestros internacionales, de maestros FIDE, de maestros internacionales y grandes maestros. Entonces, fue un evento muy importante. Que también tuvo una categoría pues infantil. Aquí hay una foto de todos los niños que participaron, los grandes maestros acá en la parte de abajo. Y este año, comenzando año abril, tuvimos el evento, yo creería que el más importante de toda la historia en ajedrez de Palmira. Tuvimos el torneo nacional de mayores por equipos. Contamos con la participación de 24 departamentos, delegaciones de 24 departamentos. Tuvimos más de 60 equipos. Cada equipo se conformaba por 4 titulares y un suplente. Tuvimos casi más de 300 deportistas de toda Colombia. Vino toda la élite del ajedrez nacional. Todos los grandes maestros vinieron. Y para nosotros fue un motivo de mucho orgullo ver llena la sala de tantos jugadores. Y con todas las todo lo que se desprende pues de este tipo de actividades, la capacidad hotelera del centro de los hoteles estaba llena, estaba full, porque vinieron muchos deportistas, 300 más sus acompañantes, casi 500 personas tuvimos en el auditorio todos los días durante 9 días, y eso impacta pues a la ciudad positivamente. Tuvimos las ventas de los restaurantes pequeños de alrededor de la biblioteca del auditorio llenos, los hoteles pequeños, los hoteles medianos, todos, mucha participación de visitantes. Bueno, esto impacta a esa pequeña economía local, y pues es un escenario de compartir, de conocer a los ajedrecistas de Colombia, que fue muy importante para nosotros. Entonces, yo creo que de esa manera también se genera paz, de esa manera también se contribuye a sumar a la ciudad, a inspirar a los muchachos con estos ejemplos de deportistas de élite. En fin, yo creo que también estas actividades suman y contribuyen en hacer mejor una sociedad. Les impacta muy positivamente. Entonces, luego de nosotros evidenciar que todo este tipo de actividades son provechosas para nuestros niños, para nuestros adultos mayores, para toda nuestra comunidad, emprendimos en compañía de un grupo de ajedrecistas
la labor de desarrollar un proyecto de acuerdo municipal que convirtiera el ajedrez en una herramienta de convivencia y de pedagógica y para la convivencia del municipio. Esto ya se ha hecho en otras ciudades del país, entonces nosotros tomamos elementos de algunas de esas, en Bogotá ya se hizo, y nosotros dijimos, bueno, vamos a accionar como colectivo, vamos a mirar que cómo podemos materializar esto y que se convierta en algo permanente, porque es que sin que, o sea, para poder materializar todo este tipo de ideas, para que el ajedrez llegue a la escuela, para que vaya a todas las escuelas del municipio, pues se tiene que convertir en una política municipal. Y tiene que ser incorporada a los planes de desarrollo. Y la mejor manera de que sea permanente es a través de un proyecto de acuerdo, porque el proyecto de acuerdo es de cumplimiento independientemente del alcalde de turno, de la administración de turno. Entonces se redactó un proyecto de acuerdo que fue aprobado en el año anterior, es el acuerdo 039-2022, por medio del cual se adopta el ajedrez como estrategia para mejorar la convivencia en el municipio de Palmira y se dictan otras disposiciones. Se aprobó lo siguiente, se aprobaron 9 artículos que dicen lo siguiente. Primero, el municipio de Palmira adopta la práctica masiva del ajedrez como herramienta pedagógica de salud pública y de convivencia. Segundo, la administración municipal desarrollará programas y proyectos tendientes a masificar la práctica del ajedrez con enfoque diferencial entre los habitantes del municipio. La Secretaría de Educación Municipal apoyará y promoverá que los colegios públicos y privados incluyan en sus programas educativos institucionales el uso del ajedrez como herramienta pedagógica dirigida a la formación integral. En este sentido, esta administración ha realizado unas acciones importantes para empezar a dar cumplimiento a todo lo convenido en este acuerdo. Esas actividades de fin de año anterior, del IRT, Circuito de Ajedrez por el Valle, y el Torneo Nacional de Mayores, todo esto se ha venido dando porque en esta administración se ha sido receptivo, digamos, a lo que se ha pedido en este proyecto de acuerdo. Entonces ellos vienen haciendo un apoyo importante. El tema en educación también se han adelantado unos espacios. Hay algunos rectores también muy entusiasmados. En fin, yo creería que vamos por muy buen camino. En el artículo 4, la Secretaría de Educación Municipal organizará un festival anual de ajedrez que involucre a las instituciones públicas y privadas del municipio con el fin de difundirlo y promocionarlo. 5. La Secretaría de Integración Social, en articulación con la Secretaría de Salud, deberán promover la práctica del ajedrez en los hogares y centros de atención a la población. Perdón. De adultos mayores de carácter públicos y privados del municipio de Palmira con el fin de preservar la salud mental y el bienestar social. Qué importante ese punto. En consonancia con lo que decíamos de que el ajedrez es una potente herramienta para la reserva cognitiva. Es esto, la Secretaría de Integración Social desarrollará proyectos tendientes a promover el acceso a la enseñanza y práctica del ajedrez a la población joven y vulnerable del municipio. Ahí estamos hablando de ajedrez social. Artículo 7, también muy importante, en las obras de revitalización de espacio público y mejora, construcción o remodelación de parques públicos, la administración municipal propenderá por la instalación de mesas de ajedrez. La administración municipal podrá instalar mesas de ajedrez en lugares donde se practique el ajedrez callejero en el municipio. Sobre esto ya se han adelantado acciones también. Hay un parque que se inauguró en un barrio, en uno de los barrios nuevos de Palmira, donde ya se instalaron unas mesas prototipo. Entonces, ahí se instaló, se va a ver cómo se comporta la mesa, si es la apropiada o no. Y se va a replicar ese modelo en los demás parques donde se inicien procesos de renovación.
Y por último, el artículo 8, el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira e Inder Palmira apoyará la implementación del presente acuerdo. Esto pues, nos pone en una situación pues, de responsabilidad a los profesores, a los formadores, a todos los del equipo de entrenadores Inder, a que acompañemos este proceso o la implementación de este acuerdo. Entonces, ahí estamos nosotros también apoyando lo que sea necesario para que se puedan materializar estas iniciativas. Y por último, el presente acuerdo rige a partir de su publicación. Bueno, entonces esto para nosotros fue muy importante para la comunidad del ajedrez palmirano porque se vuelve una política pública, porque eso permite que haya una parte del presupuesto para desarrollar todas estas actividades del ajedrez, para que surjan desde las diferentes secretarías con sus diferentes enfoques todas estas actividades. Entonces esperamos hacer los dolientes, ¿no? Que toda la comunidad ajedrecística esté pendiente, pues que sepa que existe el proyecto de acuerdo, que esté ahí pendiente de que se cumpla, estar llamando la atención cuando sea necesario, si las cosas no se están materializando, si lo incluido en el acuerdo no se está realizando. Y de la comunidad ajedrecista, pues, depende con ese apoyo, con ese impulso, que podamos seguir generando ese impacto positivo en toda la sociedad palmirana con la práctica de este juego que todos amamos. Entonces, con esto cierro la intervención y podríamos iniciar la ronda de preguntas. Alejandro, muchas gracias por tu excelente conferencia. Realmente creo que ha motivado y ha despertado mucho interés en las personas que están en este momento acompañándonos. Tenemos un tiempo restringido, tenemos 20 minutos más o menos para intervenciones, así es de que las personas que van a intervenir lo hagan brevemente, porque a las 7:30 estaríamos terminando. Saliendo de la plataforma. Ok. Entonces, las personas que quieran preguntar, intervenir rápidamente, entonces tenemos a Vladimir, luego a Salomón. Entonces, en ese orden, vayan tomando el uso de la palabra y tratemos de ser muy breves. Sí, el señor Álvaro también levantó la manito por acá. Sí, señor. Listo, también Álvaro, sí, también. Perfecto. Vale, muchas gracias. Tenemos Vladimir, Salomón y Álvaro Luciano. Gracias, profesor Gustavo. Profesor Alejandro, quisiera preguntarle específicamente y puntualmente, desde la parte de la lógica y la estrategia, derivemos esto de pronto de la práctica militar, ¿cómo influye el tema del ajedrez en toda esta parte organizacional, digámoslo así, más o menos brevemente, pues, ¿qué nos podría decir ahí? Gracias. Vladimir, perdóname, tuve por acá un inconveniente y no, la parte final de tu pregunta no la escuché. Vale, profesor Alejandro, ¿es el juego como tal? En cuanto a todo este tema de ponerlo en práctica, ¿qué relación directa, qué beneficios trae en cuanto a todo esto de la lógica y la estratégica y la estrategia visto desde un ámbito militar? Claro, pues sin relacionar ninguna corriente ideológica, pero toda esta parte que se encarga de dirigir un sistema organizacional, ¿él cómo influencia este juego a estos procesos? Pues mira, yo, el ajedrez, o sea, nosotros como ajedrecistas, en el tablero plasmamos una lucha de ideas. Sí, nuestras herramientas son dos ejércitos, dos grupos de piezas que se mueven a través del tablero y cuyo uso nosotros debemos optimizar. Nosotros pensamos siempre realizar las acciones más eficientes y más eficaces. Entonces,
Yo creería que un ajedrecista sí es un estratega, es una persona que tiene unos recursos y que busca optimizarlos, que busca encontrar la manera más eficiente para poder materializar o lograr un objetivo. Entonces yo creería que de ese punto de vista, pues sí, estamos hablando de que se asemeja mucho, como tú lo dijiste, a la estrategia militar. No sé si interpreté mal la pregunta, Vladimir. Acuérdate. Doctor, precisamente, porque como usted lo aclaró, sí, claro, es un juego, es una, digamos que es, digámoslo así, entre unas comillas, como una especie de batalla, ¿cierto? Porque es que se dan esos recuadros. Muchas gracias, profesor, le agradezco. A ti, Vladimir, gracias. Gracias, Vladimir. Sigue Salomón, Álvaro y luego Tairon Achuri. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Gustavo, Alejandro, qué gusto. Me encantó, buenas noches para todos y para todas las que están presentes. Me encantó tu propuesta a través del ajedrez. Usualmente uno observa que a veces las iniciativas que se llevan a los barrios, las iniciativas sociales, muchas veces tienen que ver con deportes de equipo, ¿no? Con fútbol, en fin. Y veo que en este caso la estrategia es muy individual, porque el ajedrez implica cierto nivel de individualidad y prácticamente el otro puede ser incluso anónimo, ¿no? No necesariamente es un equipo ni representa a nadie, va por él mismo con una estrategia mental y juega. Sin embargo, también me gustaría saber es cómo logras integrar este equipo, cómo logras mantener la cohesión y la motivación, el interés a largo plazo para que la gente interactúe, qué tipo de valores se construyen en este tipo de escenarios. Porque uno sabe que, por ejemplo, en los partidos de fútbol de barrio, pues la colaboración, el colegaje, bueno, van surgiendo una serie de valores. Entonces yo también quisiera consultarte cuáles son esos valores que tú logras destacar a través de la práctica del ejercicio mismo del ajedrez en los barrios. En Palmira, como lo muestras allí. Ya. No, muy, 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 muy interesante tu pregunta, ¿sabes? Porque, como tú lo dices, la motivación en el camino de la formación ajedrecística es individual. O sea, yo mis resultados dependen de cuánto me esfuerzo, de cuánto trabajo, de cuánto yo pongo de mi parte. Entonces, ¿cómo mantener, tú me preguntas, cómo mantener, digamos, en el trabajo grupal en la cohesión y entre estos diferentes grupos? Bueno, ¿qué te digo? Yo, por lo menos en mis grupos de cuando trabajamos con niños, la idea es que todos podamos alcanzar un objetivo. O sea, si bien pues cada uno realiza su tarea individual, la idea es que todos podamos contribuir en que los demás también lo logren. Entonces, en mis clases, por ejemplo, hay chicos que empiezan a se disparan, pero esos chicos siempre siguen haciendo parte del grupo y por el contrario ayudan a que los otros puedan también avanzar. Jugando con los demás, a veces hay unos que empiezan a asumir roles como de por lo menos tengo un chico que empieza a ser avanzado y entonces él pasa con los otros compañeritos del grupo y les empieza a dar pistas sobre el problema o el asunto en cuestión para que ellos también puedan lograrlo. Entonces, podríamos decir que esos valores de cooperativismo, digamos, que son los que se empiezan a plasmar o que se intentan de desarrollar en estos grupos de trabajo. Entonces, me parece que el cooperativismo, el trabajo en equipo, sí se efectúa, a pesar de que hay logros y que hay un camino individual, digamos, que también se busca desarrollar esa iniciativa.
para que los demás también puedan lograrlo. Entonces hay una especie, digamos, de cooperativismo, digamos, que se empieza, podría llamarlo así, ¿no? Ese valor del que tú me mencionas que se puede desarrollar. Gracias, Alejandro. Álvaro Rivera, luego sigue Laura, perdón, Tyron, luego Laura y luego Gustavo, brevemente, por favor, que nos está acabando el tiempo. Álvaro. Micrófono, ¿tiene cerrado el micrófono? No, ya. En primer lugar, profesor Hernández, lo felicito por ese trabajo que usted está haciendo allá en la ciudad de Palmira y también por su exposición. Entre otras cosas, una exposición coherente, una exposición pedagógica que nos ha llegado a todos. Simplemente yo quisiera hacer unos comentarios a propósito de las anteriores preguntas. A mí me gusta el ajedrez, nunca lo he practicado a nivel competitivo. Y en Cali, yo normalmente voy a un club de ajedrez que todavía queda por ahí en la calle Novena con Avenida Colombia. Y creo que todavía está allí, todavía funciona. Y yo me he dado cuenta que en ese club de ajedrez no hay clases sociales, ¿no? Se rompen esos diques, se rompen, en este caso, como esas distancias, porque el ajedrez despierta una pasión de por sí. Y uno observa una persona de alta clase social, en este caso jugando con alguien sencillo que vive, por ejemplo, en un barrio popular. Eso es lo que yo he observado en Cali. Yo creo que usted también lo ha observado allá en Palmira. Y por otro lado, el humor. Cuando el ajedrez no es muy competitivo, observo en las partidas de ajedrez el buen sentido del humor que tienen los ajedrecistas. Creo que usted también lo ha podido observar ya en su larga trayectoria como ajedrecista. Bueno, a nivel pues de alta competición, pero también simplemente ese ajedrez como familiar que se juega en muchos clubes. De tal suerte que allí uno observa como que se va planteando una suerte de cohesión social a través de eso que se llama el ajedrez. Así es, profesor Álvaro. ¿Por qué no le damos la intervención a otro? Porque nos está acabando el tiempo. Bueno, sí, no, señor. Es el comentario final, porque si no se van a quedar por fuera, sí, Tyron sí. Seguiría Laura y luego Gustavo y hay dos personas más, pero entonces luego podría cerrar, porque creo que todo está con las preguntas van. O los comentarios van sobre el mismo tema, ¿no? Profesor, entonces, gracias por su intervención. Uh-huh. Muy de acuerdo con sus apreciaciones. Yo también. Muchas gracias. Tyron, breve, por favor. Tienes, Tyron, creo que tiene el micrófono cerrado. Buenas, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, era para decir lo siguiente. Muchas gracias al profesor Gustavo Zorrilla por la invitación, igualmente a Alejandro por la exposición que nos ha hecho. Yo soy profesor de filosofía política y he mencionado el ajedrez ocasionalmente como algo muy distinto a lo que nos ha mostrado Alejandro, pues específicamente en el ámbito de la política y de la estrategia política. Pero yo veo que dentro de la exposición del profesor Alejandro nos muestra un ámbito muy distinto a esto de lo que yo estoy hablando y que me parece muy interesante.
La toma de decisiones, ¿cierto? O sea, alguien que está jugando, otra persona que está compitiendo, y hay una toma de decisiones. O sea, como de los apuntes que tomé respecto a lo que dijo el profesor, y que me hace ver también el juego de una manera muy distinta a lo que yo había estado mostrando en mi curso, ¿no? Y que me hace también entender el título mismo de la exposición, porque yo lo he mostrado como un discurso de guerra, y resulta que pues eso fue lo que me llamó la atención también para asistir, que es un discurso de paz visto desde una perspectiva de juego. El aprendizaje como una planificación estratégica, que me parece, por supuesto que sí, a nivel de lo personal y de cómo uno planea la vida, porque de todas maneras lo que yo veo ahí es como una metáfora de la vida, en este caso también individual, ¿sí? De la perspectiva de la vida. Y por supuesto un discurso de la paciencia, de la perseverancia, y algo que me gustó mucho de lo que dijo el profesor es el aprendizaje. Aprender del fracaso, aprender del perder, que eso digamos que no es lo común en nuestra sociedad, donde se nos vende la idea de que o hay que ganar o ganar a como dé lugar. Y por supuesto, pues lo que todo el mundo dice del ajedrez, el desarrollo de las habilidades cognitivas. Pienso que nos habla también de la autoconfianza, en el caso del desarrollo del juego en el ámbito de los niños, la autoconfianza, la autoestima, y por supuesto la enseñanza con respecto a las habilidades cognitivas. Entonces, bueno, para cerrar aquí, para no extenderme más, vuelvo y aplaudo esa idea en la cual Alejandro dice: el que más aprende es el que pierde. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Tairo. Y démosle la palabra a Luisa, ¿sí? Y luego a Laura, perdón, y luego a Gustavo, se me está acabando el tiempo, y el último Manuel Muñoz, y cierro allí porque se me acabó el tiempo. Buenas noches, profe. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Podemos hacer una actividad donde un tablero grande en que los niños puedan ser las piezas? ¿Es posible que algún día lo podemos hacer? Sí, Muhammad, claro que sí. Esa es una de las tareas que tenemos pendientes por hacer en el curso de ajedrez, hacer el ajedrez humano. Te invito pues a que hagas parte de él próximamente. Sí, interesante idea. Muy bueno eso de jugar así en grande, ¿cierto? Cada uno caminando los muchachos sobre el tablero y moviéndose como fichas. Chévere eso. Gustavo y luego Manuel. Y vamos cerrando, y qué pena con ustedes. Se nos acabó el tiempo. Muy interesante esta charla. Entonces, sí, profesor Alejandro, felicitarlo por su exposición, un poco apelando al escenario de la filosofía política, ¿no? Hay una concepción que se ha trabajado muy, muy nefasta. Tenemos que hablar en este caso de Carl Schmitt, de la relación amigo-enemigo. Creo que a partir de la exposición que nos hace el profesor Alejandro, pues nos está dejando una lección bien interesante, ¿no? Es que a partir del ejercicio del ajedrez, lo que se configura ahí es la idea de adversario, ¿sí? Y me parece que es un elemento muy importante que nos aporta el ajedrez para todas estas discusiones que estamos abordando en el país sobre la convivencia, sobre la paz y sobre todo este tipo de problemáticas que abordamos cotidianamente. En segundo lugar, preguntarle cómo hicieron ustedes para convencer a estos señores políticos, ¿no?
porque es un escenario bastante difícil para que este tipo de iniciativa se convirtiera en política pública, ¿no? Estos son elementos. Muchas gracias. ¿Le contestas, Alejandro, brevemente? Bueno, sí. No, pues el proceso pues fue casi que accidental, porque pues no he sido activista político de ningún grupo en particular. Pues sí, uno tiene algunas posiciones políticas, pero uno podría pensar, no, es que para que le aprueben en el Consejo un proyecto a un grupo de ajedrecistas, pues tienen que tener unos amigos políticos. No, realmente no era así. Conocí a un grupo, a un concejal en particular, y por una charla casi que accidental, y le planteé pues la posibilidad de hacer lo mismo que ha sucedido en Bogotá, que yo era amante del ajedrez, instructor, y por allí se empezó a gestar la iniciativa. Me dijo, no, pues a mí me llama la atención, a mí me gusta, si esto es para aportar, para hacer ciudad, pues raye, que vamos viendo cómo le vamos haciendo. Y la idea fue ganando como simpatizantes, y poco a poco se hizo mayoría, y realmente ninguno se opuso. La verdad sorprendentemente fue aprobada por la mayoría. Los que no aprobaron fue porque no estuvieron ese día en la sesión, pero realmente yo creería que fueron cautivados. La idea, yo creo que pues aporta para todos, no tiene ningún tinte político en particular, ni beneficia a un grupo, es para todos, para hacer ciudad. Y yo creo que esa fue la causa de su éxito. Gracias, Alejandro. Manuel Muñoz. Buenas noches, Alejandro. En referencia al asunto del ajedrez y la política, me interesó una película que observé, un documental sobre las partidas de Bobby Fischer contra Karpov y las estrategias que utilizaron los rusos para ser predominantes en el juego del ajedrez. Inclusive llegaron a comentar de que tenía entre sus asesores quien le prácticamente le sugerían qué tipo de jugada tenía que hacer para que los rusos no perdieran la preponderancia sobre el juego. O sea que sí tiene unos intereses políticos bien demostrados a nivel durante el proceso de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y los rusos. Hoy ya eso lo pasaron al Medio Oriente con unos premios supermillonarios, y esos tipos de certámenes ya se abandonaron. De todas maneras, Alejandro, te felicito por tu nuevo enfoque del ajedrez a nivel instructivo en el municipio de Palmira, y adelante con tu buena gestión. Muchas gracias, profe Manuel. Muchas gracias a Gustavo Sorrilla, a Gustavo Chamorro, al profe Álvaro, a todos. Gracias. Vamos cerrando, Alejandro. Vamos cerrando tú la conferencia, las cierras, porque pues creo que quedaron muchas cosas. Creo que, como tú decías, vale la pena de pronto programar otra charla sobre, digamos, preguntas o cosas más concretas alrededor del... Sobre el ajedrez educativo hay muchas cosas por decir, sobre las herramientas, sobre los enfoques educativos. O sea, allí hay varios modelos, varias metodologías que valdría la pena de pronto echarles un vistazo más adelante. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho tu intervención, muy interesante, definitivamente son temas que abordan la ciudad y tratan de crear convivencia ciudadana, valores ciudadanos, una ética para la ciudadanía. Muchas gracias a todos por haberme permitido estar en este espacio, a todos los asistentes, a los estudiantes, a los miembros del grupo del curso básico, a los profes. Muchas gracias, muy agradecido con todos. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos también los que estuvieron acompañándonos.